Así es, gracias. En efecto, seguimos aquí en TV Sur Noticias dándole seguimiento a las mejoras acá en la Catedral de San Isidro de El General. Este lunes ya con lo que es la parte de este mosaico de San Isidro Labrador que se ubica al frente de la Catedral en San Isidro de El General para que sea restaurado. Será trasladado hasta Alajuela, un proyecto bastante importante que se incluye. Así que expertos durante esta mañana hicieron toda la remoción. Veamos. Bueno, ahora nos subimos y vimos que el concreto está dañado porque las varillas de metal y lo que hicieron fue reventar al oxidarse reventaron el concreto. No sabemos cómo va a reaccionar ese daño a la hora de bajarlo. ¿Eso complicaría aún más a la hora de restauración? Claro que sí, complicaría bastante, pero igual, o sea, eso tiene que quedar bien. Como nuevo. Como nuevo. Un arduo labor, la espera, ¿verdad, doña Silvia? Conversábamos, son como no va a estar listo para cuando se espera tener la iglesia, ¿verdad? Es muy complicado. Todo depende del daño que sufra el mosaico al bajarse. Es más fácil subirlo que bajarlo, ¿verdad? El problema es que ese halo que sale no permite que la grúa lo tense y lo baje. Ay, ese es el problema que tenemos ahora, pero vamos a ver, ya los muchachos están, piense y piense cómo hacerlo. Doña Silvia, ¿cuál es el tamaño exacto de esta estructura? Ese tiene como 5, casi 6 metros de alto por 3,22 más o menos. Es una estructura grande. Muy grande, tiene 2 toneladas de peso. Y tiene piezas muy importantes, ¿verdad? Son piecitas pequeñas, ¿verdad? Todo es hecho con piecitas pequeñas de vidrio, ¿sí? Y es que también tuvimos acceso a lo interno de la Catedral en San Isidro de El General para conocer propiamente todos los trabajos que ya se están realizando. Ya prácticamente se ha removido todo el cielo raso antiguo, también se está trabajando propiamente en la limpieza de las paredes, porque recordemos que son dos proyectos grandes que se van concretando, la parte del cielo raso y la parte de la pintura interna. Escuchemos acá lo que indican los representantes de la Iglesia Católica. Ya hay una semana de trabajo y veo que ha sido una semana bastante bien aprovechada, porque ya, bueno, la catedral, como se puede observar, no tiene ninguna banca, ya el cielo raso ya se quitó, ya están con todo lo que son la parte primera de lo que es la limpieza de las paredes para la aplicación de la pintura. Cuando yo digo, hablo de la limpieza de las paredes, me refiero a que están haciendo todo un análisis de las condiciones en las que se encuentra el material, el producto, cómo está la pared, porque no es solamente mirar en qué condiciones está la pintura que se le había puesto la última vez, sino ver si lo que viene de la aplicación del nuevo producto de pintura se puede hacer directamente o requiere un tratamiento específico las paredes, y en eso están. Algo también que es parte del avance es justamente lo que llamamos el área del presbiterio. En el área del presbiterio ya aquella mampara que había se quitó, porque la intención es ampliar un poco más esa zona que llamamos la zona del presbiterio. Quiere decir que estamos intentando llegar nuevamente con la colocación de la sede del obispo donde estaba originalmente, que sería como al pie de lo que hoy día es esa imagen de la Santísima Trinidad que hay ahí, esa cruz, que también pues va a ser removida. Porque la intención es que ahí en ese lugar vuelva a ubicarse la imagen de San Isidro Labrador, misma que está siendo también bajada del lugar donde se encuentra. Dicho sea de paso, pues la encontramos muy deteriorada, lo que se presagiaba, el tema de la cantidad de sol, lluvia, viento, polvo, smog, demás, la ha deteriorado muchísimo. Entonces estamos en un proceso de reparación de esa imagen. Este mismo lunes la imagen, si Dios lo permite, será bajada y será también, Dios primero, trasladada a un taller donde reparan todo este tipo de imágenes y productos allá en San Rafael de por Alajuela, donde está este taller que
lo van a reconstruir, me indican que lo van a dejar como nuevo. Bueno, pues esa es la esperanza y esa es la fe. Así que es una inversión que todavía no está totalmente cuantificada. Al inicio la Comisión de Asuntos Económicos tenía previsto un monto, sin embargo han estado apareciendo más inversiones importantes. Nos hemos encontrado algunas cosas que no contábamos. Por ejemplo, todas las cerchas del cielo raso están muy herrumbradas, hay que repararlas, hay que pintarlas, por supuesto, hay que pasarles un anticorrosivo. El presbiterio igual es una situación bien complicada. También está apareciendo que tenemos que movilizar la pila bautismal porque donde está no es el mejor lugar. Y bueno, ya el sacerdote que es el liturgo nos está indicando que tenemos que moverla. ¿Para qué lado la van a mover? Es ahí mismo, pero en la parte de abajo. Bajarla, porque ahí donde está es muy, muy incómoda y no está funcionando, o sea, no está sirviendo para lo que en realidad es. Entonces, bueno, esas son las cosas que van apareciendo. Están apareciendo, por ejemplo, cosas en el repellado. Hay algunas áreas del repellado que no se había hecho el repello como tenía que ser, y ahora que se metió la máquina de lavar, pues ya se está descubriendo todo eso. Y bueno, y también nos estamos encontrando con el mosaico, que es el que más nos está preocupando, que el mosaico tiene que bajarse, y en estos momentos van a empezar a bajarlo, a ver si se logra bajar en una sola pieza, y una vez que tengamos abajo, pues los restauradores analizarán cómo se lo llevan a San José. ¿A cómo vamos? ¿Cuánto llega ya el presupuesto, don Daniel? Ay, Carmencita, no podemos hacerlo porque de momento estoy esperando dos cotizaciones para las cerchas y estoy esperando una cotización para el presbiterio. De momento no tenemos esos números todavía. Así que esta es la información que se va generando. Por supuesto, seguimos dando cobertura a estos proyectos que se están realizando acá en la Catedral de San Isidro el General. Recordemos que este templo católico permanece cerrado durante 2 meses debido a todas estas iniciativas de remodelación y mientras tanto, pues se ofrecen y se celebran las Eucaristías en el Monte Tabor. Así que seguimos muy pendientes de este tema. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.